Y seguimos conociendo a los expositores del Bazar de la Confianza este año 2022 y estamos en el municipio de Itagüí, en el barrio La Finca, en este hermoso vivero Clorofila, y nos acompaña Rosalba Quiroz. Rosalba, gracias por recibirnos. Y lo primero es, ¿qué es Clorofila? ¿Cómo nace? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido acá al vivero de Clorofila. A ver, nace de una necesidad del área metropolitana de crear viveros comunitarios para sembrar árboles nativos que sirvan para todo el área metropolitana y para la región. Se dio a través de las sedes comunales y de esto salió este proyecto tan maravilloso que hoy ya va a cumplir, si Dios quiere, 13 años. Bueno, Rosalba, aquí hay mucho, mucho por ver, mucho por disfrutar. Ustedes van a participar nuevamente del Bazar de la Confianza. Gracias a Dios. ¿Qué van a llevar? Ah, oiga, no, pues vamos a llevar de todo un poquito, vamos a llevar plantas ornamentales, ¿cierto? Las que más podamos llevar, tanto de flores como para interiores de hojas verdes. Vamos a llevar plantas medicinales, vamos a llevar unos 5 bonsai, porque también hacemos bonsai, y vamos a llevar el abono orgánico y vamos a llevar el lisidiado de la lombriz, que le gusta mucho a nuestros clientes. ¿Hace cuánto participan del bazar? Física con este serían 4 y 2 que por la pandemia no pudimos estar, pues que no se hizo, entonces ya serían 6 años. 6 años. Sí. ¿Qué significa el bazar para Clorofila? Para nosotros el bazar ha sido maravilloso porque gracias al bazar, o sea, nos da a conocer a muchas personas. Y de los que han ido allá, que nos han conocido, han venido acá. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Qué tan bonito es el bazar? La experiencia. Uy, no, ojalá uno pudiera, uno porque donde para ahí tiene que casarse porque es que no hay tiempo de atender aquí. Y si no, eso se ve espectacular, eso porque uno invita a gente y dice, no, es que no, uno no tiene ni tiempo para recorrer y conocer todo lo que hay allá. O sea, maravilloso. Invite a quienes van a ver en nuestras redes sociales y en la página web para que visite el Bazar de la Confianza y obviamente Clorofila. Bueno, yo los invito para que vayan al Bazar de la Confianza, nos visiten y tengan la oportunidad de conocer los procesos que nosotros hacemos acá, que con mucho gusto ya se los damos, y sepan cómo cuidar sus plantas desde su hogar y hacer su propio abono orgánico, tanto para fumigar como para fertilizar sus plantas. Y por ende, para que vengan a conocer nuestro proyecto acá en la urbanización La Finca del municipio de Itagüí, en el área metropolitana.